Javier San Pedro y Peras Estupiñá, ¿cómo estáis, compañeros? Muy bien. Perfectamente. En la misma mesa, por cierto. Cada uno con su silla. Sí, señor. Sí, sí. Somos Hab un grupo muy unido. Habiendo fumado poco, porque Javier, esto es una cosa que sabes que me sí. defrauda mucho de ti, S pero S un científico S que fuma S es, es una S contradicción de sí misma. Qué lástima no ver la cara que está poniendo. Sí, ¿eh? pobrecillo, me está dando pena. S bueno, solo me he fumado un cigarrillo hoy, lo cual es, eh, para mis estándares es todo un logro. Sí, sí, pero bueno, eh, oye, mejor... Cero que uno. Con tabaco a muerte, queridos amigos. Oye, una cosa que quería comentar con vosotros, porque esta mañana, eso de las ocho y pico, estaba en el programa Manuel Toaria, eh, explicándonos un poco las razones científicas para eh, estas olas de frío que de repente hacen que en Chicago estuvieran sí. creo, hasta 25 grados bajo cero. Algo, ¿no? Y um, él obviamente no niega el cambio climático, pero sí cuestiona el calendario, que muchos anticipan del cambio climático, que es sí. un poco lo mismo que le pasó a Al Gore. ¿no? Muchas de las cosas que Al Gore sí. decían, decía que iban a pasar ya deberían haber pasado y todavía no han pasado, mm. lo cual no significa eh, que, que, que no estén pasando, digamos. Claro. ¿no? A mí me gustaría, eh, porque mucha gente de la post-verdad diciendo es un negacionista. Yo, yo de las palabras que ha expresado no, de, no deduzco que, es un, que sea un negacionista, sino que cuestiona el calendario. ¿no? Bueno, es que el futuro es impredecible. El pasado sí que sabemos y, y podemos hacer unos registros históricos y ver que realmente el cambio climático es cierto, en el sentido de que el clima está cambiando de una manera más rápida en las últimas décadas de lo que ha cambiado en el pasado. Está claro, después de muchas dudas, ahora sí que está claro que es por culpa de los combustibles fósiles, es de un aumento de CO2 en la atmósfera. Entonces, cuando se plantea si esto va a seguir así de manera exponencial y va a ser pues, una crisis climática a nivel mundial y, y, y va a subir la tempero, la, el nivel del mar y todo. Bueno, es un escenario posible. También hay otros científicos que dicen, bueno, quizás la Tierra tiene mecanismos de autorregulación. Es decir, todo este clima más extremo que estamos viendo, en realidad es una manera de, de, de ajustarse la Tierra. Y entonces las consecuencias quizás no van a ser tan graves. Eh... Y aquí, ya llevo, bueno, la, la visión un poco individual. Yo particularmente sí que tengo miedo del cambio climático. Yo creo que sí que le tenemos que tener respeto porque las posibles consecuencias de que sí siga en, 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 en creciendo a este ritmo la temperatura global con todo lo que conlleva eh, es, es motivos suficientes de alerta y... Pero bueno, es verdad que el futuro bueno, no, sí, lo, no lo sabe nadie. Siempre a va a haber controversias sobre el calendario concreto. De hecho, las predicciones se hacen siempre en diversos escenarios, eh, sobre lo que podría pasar a mitad de este siglo o a finales de este siglo. Y va a haber discrepancias siempre entre unos científicos sí. y otros. Afortunadamente, este es uno de los temas en los que tenemos una voz de consenso, una voz consensuada entre, no sé, los 3.000 mejores climatólogos del mm. mundo y do, uh, donde, digamos, que las diferencias de opinión científica individual pueden bueno. al menos someterse a un consenso que sirva a los a los que hacen la política claro. para, para tomar las medidas y, adecuadas y, y de todas formas las discrepancias son peligrosas ¿eh? porque generan parálisis y esto claro. es lo que ha ocurrido en vas. el pasado con la crisis de con, con el fracaso de Copenhague y en otros lados mientras hay algún científico que diga ay podría ser que no los políticos se suelen eh, acoger claro. a estas posibles que no, aunque sea un 1%, para generar parálisis. Entonces, yo no soy muy partidario de, de, de este debate. Digamos prósico, que es mejor ¿no? la militancia, aunque sea un poco más arriesgada. ¿no? Yo creo que sí, en algún momento tienes que tomar decisiones. Nunca tomamos decisiones con el 100% de seguridad. Pero, pero, pero si vamos que el 90 o 95% de seguridad es que esto va a ir mal, pues tomamos la decisión ya. No nos acogemos. Ay, es que había un 5%. La militancia tiene sus riesgos también. Si, si recordáis el Climagate, en la década pasada, unos investigadores climatólogos de, la, de una universidad británica, no me acuerdo si era Nottingham, eh, eh, se, se, se filtraron unos correos electrónicos que se habían mandado internos entre ellos, diciendo que muy bueno, el truco ese para que parezca que la temperatura en China ha subido más y tal, y se, se lió un, una polémica muy, muy fuerte y de consecuencias desastrosas para eh, la promoción de las políticas de... Reducción de emisiones. Claro. La militancia tiene sus riesgos. La ciencia no puede ser militancia nunca. Quienes tienen que ser militantes son, bueno, otros grupos ecologistas o incluso partidos políticos, pero el científico no puede ser un militante, no, no está en su, na en su naturaleza. Sí, es una ciencia exacta, la ciencia. ¿no? Eh, lo comentábamos aquí hace unos meses. Eh, hay un grupo de científicos austriacos que han encontrado restos de microplásticos en heces humanas. Tú has estado operando hace unos días sí. con ellos, o sea, con los científicos, no con los microplásticos. Bueno, bueno, Con bueno, las dos cosas tenían muestras del estudio original. Estuve este martes, precisamente, para el rodaje del cazador de cerebros, son los primeros que publicaron que en personas de ocho países diferentes, las muestras que recogieron, todos tenían microplásticos en las heces. Es decir, estamos comiendo todos, eh, un 100% de las muestras analizadas, eran pocas, eh, pero 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 no muy significativo. Todos... Y además hubieran o no comido pescado, lo cual es un poco sí, desconcertante. Sí, sí, sí. Uf, Uf, bueno, eso todavía claro, introduce más. Eh... Sí, 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 ellos hablan de que en, en el procesamiento de alimentos puede puede haber restos de microplásticos, se han encontrado microplásticos a veces en cervezas. Es controvertido porque hay cervezas que tienen y cervezas que no, pero depende cómo hagas el, el proceso de envasado. industrial, de envasado y ellos lo que sí que han desarrollado por eso son más notables, es una técnica basada en rayos infrarrojos para detectar con más precisión partículas muy, muy pequeñas. Y ellos encontraban hasta 20 partículas de microplástico por cada 10 gramos de heces, que es mucho. Y al mismo tiempo están analizando, vale, ¿esto es peligroso para la salud o no? Porque esta es la, la gran pregunta. Bueno, si están en las heces, quiere decir que también, pues bueno, los tragamos, pero los expulsamos sin aparente problema. Bueno, algunos microplásticos, algunos plásticos tienen aditivos y están empezando a analizar si estos aditivos podrían pasar al torrente sanguíneo, incluso si partículas muy pequeñas de plástico también podrían eh, pasar al torrente sanguíneo y acumularse en algunas zonas. Y cuando les pregunté... Ya fuera de cámara, porque los científicos, hasta que no tienen los datos publicados, no quieren hablar. Pero fuera de cámara les pregunté: Oye, en serio, ¿qué estáis descubriendo? No solo vosotros, sino todos los grupos que están analizando. Y dice: Mira, es que de verdad no lo sabemos todavía. En estudios animales se ha visto que sí podría haber cierta toxicidad. En humanos eh, 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 no pensamos. A ver, no queremos alarmar a nadie, pero. Algo podría haber, no creemos que sea muy grave, pero no, no no sabemos todavía. Es una investigación bastante reciente esto de los microplásticos. Es decir, que los plásticos contaminan los océanos y las típicas imágenes de, de tortugas o de pájaros alimentando a sus crías con trozos de plástico pensando que son pescados, esto lo hemos visto más tiempo. Pero que ahora estos plásticos están empezando a degradar en fragmentos pequeños sí. y que esto está llegando a la cadena alimentaria y los estamos ingiriendo es, es de hace menos de 10 años. Y además, hay o no problemas para la salud, hay razones... Eh... Muy sensatas para reducir la, la, el uso de plásticos, ¿no? de materiales sobre todo de, de un solo uso, porque estamos dejando los océanos hechos un cisco, sí. incluso aunque no hubiera problemas para la salud, uh -huh. que no lo sabemos. Eh, tenemos como siempre un número de teléfono por si alguien quiere hacer alguna pregunta o pedir alguna opinión a Pera y a Javier. Si eh, tenemos un huequito al final de esta sección, eh, pues eh, escuchamos alguna de estas llamadas. Es un número de WhatsApp, así que también pueden dejar un mensaje, eh, una nota de audio, 638-855-349. Eh, escribirnos o mandarnos notas de voz. 638-855-349. Informe de la Organización Mundial de la Salud, según el cual nueve de cada diez personas en el mundo eh, respiran aire contaminado, y el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente confirma que la emisión de gases de los vehículos sigue siendo una de las principales causas de esa contaminación. Lo cual lo sabemos muy bien, los que nos movemos por Madrid y, y vemos esa mancha grisácea tan horrorosa muchos días. La voy. Eh, los coches eléctricos en principio se plantean como la gran solución. Lo que no está del todo claro es que sea la solución definitiva, porque eh, hay muchas cuestiones muy interesantes. La primera es que dependen de baterías sí. que quizá también tengan elementos de toxicidad. Claro, o sea, cuando hablamos de contaminación hay dos grandes ramas, ¿no? La que comentábamos antes, del CO2, que es no dañino para las personas, pero sí para el cambio climático. Y en este sentido. Depende de dónde venga la electricidad que utilice el coche eléctrico, pues sí que será una muy considerable reducción de emisiones y eso será positivo, yo creo que sin duda. La otra es las partículas que emiten los tubos de escape y, y, y los dióxidos de nitrógeno, que esto en las ciudades sí que son un problema eh, muy considerable, pero como tú decías, la propia fabricación del coche eléctrico, las baterías y creo que otros componentes, indirectamente sí que contaminan.

Queríamos analizar la eficiencia del coche eléctrico. Los expertos eh, a, a, analizan ese ciclo de vida completo. Nos acompaña Pablo Frías, que es director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible en la Universidad de Comillas. También ejerce como profesor y como investigador. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy buenos días. Eh, lo primero, a ver, explícanos un poco de qué materiales eh, se componen, cuál es el proceso de fabricación de una batería. Vale, básicamente lo que ocurre cuando se analiza lo que es el ciclo de vida de un coche, independientemente que sea eléctrico o no, hablamos siempre de tres fases. Hay una fase de fabricación, una fase de uso y una fase de desguace. En la fase de fabricación siempre tenemos dos componentes, uno que es básicamente el chasis, la carrocería, que es igual en cualquier tipo de coche, pero por otro lado tenemos la parte motriz, donde tenemos por un lado la batería y por otro lado tenemos el motor, ¿vale? En el caso de las baterías sí que es cierto que hay una evolución tecnológica Pensamos que, por ejemplo, todo lo que son baterías de ion litio, que son las que se usan actualmente, apenas tenemos 10 años de conocimiento y de uso intensivo en móviles, etc. Entonces hay un pequeño desarrollo que va poquito a poquito evolucionando. Entonces, sí que es cierto que el, las baterías tienen pues, un componente, digamos, electrolítico, que son el ion litio famoso, donde ahí tenemos un pequeño problema de recursos, casi todos están concentrados en determinadas zonas, en este caso en Chile. Y por otro lado, tenemos lo que son los electrolitos. Los electrolitos, por un lado el cátodo eh, y por otro lado el ánodo. El ánodo generalmente es de grafito, que sí. también tiene una pequeña dependencia. Lo, lo recuerdo, creo porque... de sexto de GB, sí, sí. Sí, sí. sí. <laughs> y el tema del cátodo, que ahí es donde, donde está lo importante, es que utiliza distintos componentes. Uno de ellos es el cobalto, ¿vale? Entonces, el cobalto es uno de los elementos que, pues bueno, como no se ha usado, digamos, más, eh, intensivamente, actualmente se está eh, uh, eh, sacando de minas que están, por ejemplo, en el Congo, y en el cual pues, hay un problema de toxicidad. Ese problema está asociado... No tanto al, al propio cobalto, sino a los métodos que se utilizan para su extracción. Es decir, estamos en zonas donde realmente no hay una minería de alguna forma sostenible y donde, pues bueno, eso puede dar lugar a, digamos, a un impacto negativo, claro. por supuesto, en las zonas en las que están desarrollando eso. O sea, estás haciendo sentir mal a todos aquellos que se han comprado un coche eléctrico y que se creen súper ecológicos ahora mismo. Para nada. Cuando, cuando se habla del, del ciclo de vida, pues claro, se tiene en cuenta todo, tanto lo que es la fabricación como lo que es el uso. Y entonces ahí sí que hay un momento de un... Como comentaba Pérez que es imbatible, o sea, es decir, si nosotros somos capaces de usar el vehículo eléctrico de una forma eh, eficiente, es decir, utilizando recursos, por ejemplo, de origen renovable, pues el uso, todas las emisiones asociadas al uso, desaparecen. Desaparecen, digamos, de las urbes, que es por donde circulan, y se concentran en los centros de producción. Claro. Pero, por ejemplo, una, una marca como Tesla, que es la más conocida ahora mismo, que tiene muchos problemas de, de producción y, y, de, y de no sé de de tener suficientes vehículos para la demanda que genera. Eh, ellos siempre dicen que el problema es la fabricación de las baterías. Si de repente hay un, un vuelco de la industria, no solamente por esa marca, sino de otras marcas, hacia la fabricación de baterías, ¿hay zonas del planeta que pueden quedar destrozadas por culpa de eso? No creo. O sea, yo creo que, vamos, un poco como te comentaba antes, estamos en un proceso todavía de investigación. Todavía no hemos llegado a estandarización de tipos de baterías. Sí que es cierto que la de un litio es una batería que tiene que es la de máxima eh, densidad energética y es por la que estamos apostando. Pero, por ejemplo, el caso de Tesla y otros fabricantes lo que están haciendo es intentando reducir en los nuevos procesos pues la, la participación que tiene el cobalto. Entonces, llegando a puntos mínimos o hasta incluso nuevas tecnologías. Es decir, evitar usar eh, materiales que son recursos naturales eh, casi en extinción. ¿no? Correcto. ¿Y existe ese futuro a corto plazo ¿Hay, hay nuevas tecnologías que lo permitan yo creo que sí que aquí hay un problema de estandarización o sea yo creo que realmente en el corto plazo sería los próximos cinco años todavía el ion litio será eh, digamos este tipo de baterías será predominante en, en los mercados a nivel de, de producción pero poco a poco vamos a ir a otro tipo de baterías que sean de zinc de sí. aire aluminio etcétera donde son materiales más, más más digamos menos contaminantes baterías de aire sí 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 cómo, cómo es eso entonces bueno, te, te tiene una explicación bastante larga, pero el concepto detrás de todo esto es que el problema que tenemos en los vehículos eléctricos, en los vehículos en general, es que esa batería se está moviendo. Esa batería, en caso, por ejemplo, de un impacto, de un accidente, tiene que ser estable. Esa batería tiene que tener un maravilloso rendimiento tanto en la ola polar que tenemos ahora en Chicago como en, en el desierto del Sáhara. Es decir,. Tiene unos componentes eh, de diseño muy 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 restrictivos entonces en este caso las baterías de litio son las que están predominando a nivel estándar pero y la de aire entonces cómo sería bueno eso queda sobre ese no, 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 Mario. No. Ah, vale. lo dejamos para la siguiente clase ah, bueno, ¿no? dejado con la mirada en los labios <laughs> eh, el, eh, estamos en un punto en el que hay más demanda que oferta eh, sí yo creo que en las grandes ciudades ahora lo que está ocurriendo es un repunte mm. debido a las nuevas restricciones de circulación, por ejemplo las que tenemos en Madrid, que está haciendo que este tipo de vehículos pues, eh, se usen digamos, mayoritariamente. Sí que es cierto que esta demanda viene eh, tanto por el sector de renting de alguna forma o el, el uso de car sharing. Como eh, más que del sector privado. Pero el sector privado poco a poco se irá moviendo. Bueno, además, perdón, es un, es un precio premium el de los coches eléctricos todavía. Le supongo que estamos a poco tiempo ya de que empiecen a ser precios más asequibles. Sí, o sea, lo que en la industria yo creo que siempre se habla del año 2025 como año en el que de alguna forma el precio de un vehículo de combustión y de vehículo eléctrico sean equivalentes, uh -huh. que es muy dependiente precisamente el precio de este material, por ejemplo, de las baterías y en concreto del cobalto, o sea, uh -huh. que va todo muy relacionado. No, la transición de coches de gasolina a coches eléctricos es muy interesante porque implica muchas cosas, ¿no? Sí. Es, tienes que poner muchos puntos de recarga, tienes que cambiar un poco... También te planteas, o sea, la red eléctrica soportará toda esta demanda, lo que decíamos antes, eh, si, si, si incrementa mucho, uh, de, de, ¿de dónde viene toda esta electricidad? ¿Vendrá de fuentes renovables o no? Y, y de alguna forma entra el concepto como de smart grid, ¿no? De, de red inteligente, red de demanda inteligente, o sea, implica un cambio de también de mentalidad del, de, de los propios conductores, ¿no? Totalmente. O sea, el cambio de mentalidad, fijaos que yo creo que lo más importante es que así como cuando nosotros éramos jóvenes, el tener el primer coche era como un signo de, de poder, de emancipación, etcétera, a día de hoy la gente joven eh, no lo ve como tal. O sea, es decir, no quiere invertir 24.000, 25.000 euros en movilidad, porque mm. tiene otras soluciones. Tiene sistemas de car sharing, puede coger un vuelo de eh, una sí. compañía de bajo coste a donde quiera. Bueno, es, yo no tengo coche desde hace ya. Bueno, años. Es que tenemos, no solo eso, hace poco salieron datos en España. Habían salido los mismos en Estados Unidos que demuestran cómo los jóvenes, a los jóvenes cada vez les interesa menos tener carnet, porque la movilidad no es tan importante. Eh, ahora pueden conversar con mucha gente a través del móvil, no hace falta coger el coche para irse a un centro comercial y pasear. ¿no? Este es otro factor. Oye, una cosa que me preocupa a mí mucho. ya habéis mencionado, pero me gustaría incidir en ello un poco más. Eh, por supuesto, los coches eléctricos son una solución muy buena para mejorar el aire de las ciudades, pero si la energía eléctrica se sigue obteniendo quemando fuel o carbón o comprándola a otros países que la claro han generado quemando carbón, lo que estamos haciendo es desplazar la boina hmm. a los lugares donde están Exacto, estas, estas claro. producciones. Sí, ¿no? sí, eso por ejemplo siempre se habla de la anécdota de que por ejemplo los coches eléctricos en Polonia, donde es un país que tiene digamos una producción mayoritariamente de carbón, nunca va a ocurrir porque no tiene sentido. Sí que hay una cosa que es interesante y es que tú lo que haces es que, digamos, esos elementos contaminantes, en lugar de estar distribuidos, que son muy difíciles las inversiones que tienes que hacer para recibir contaminante, eh, hacerlo... Si lo tienes concentrado, de alguna forma es más es más eficiente el conseguir mecanismos limpios, etcétera. Uh -huh. En el caso de España, eh, por suerte, digamos, y yo creo que eh, la semana pasada llegamos a niveles de 40, 50% de, de generación renovable, yo creo que estamos en buen camino. Y a Bien. nosotros sí que nos sale la ¿Pero por qué decías Polonia? ¿Por qué ponías ese ejemplo? Porque bueno, es todo carbón. ¿eh? Es, es un país que tiene mayoritariamente producción de carbón. Ellos apenas uh -huh. tienen hidráulica y casi toda la producción que tienen es carbón. Pero claro, que uh -huh. si pones coches eléctricos, al final sí, lo sí. que van a hacer es quemar más carbón. Claro, la, la reconversión sería negativa. Claro. Eh, nosotros sabemos dónde llevar los cartuchos de impresora eh, que se gastan con tanta facilidad, por cierto. Esto es un tema que deberíamos hablar algún día, ¿no? Porque los cartuchos de impresora se gastan siempre y en el peor momento. Pero, pero ¿dónde llevamos las... La, un coche eléctrico tiene una batería, tiene una duración? Eh, ¿Es contaminante esa batería? Eh, bueno, la, la, o sea, el tema de las baterías, ahora lo que se está hablando siempre es lo que llaman el second life. O sea, sí. de buscar un segundo uso de la batería y también ahora por ejemplo tiene mucho uso lo que tiene que ver con huertos solares o sea es decir ahora es un uso muy tradicional de las baterías digamos usadas en las que pues bueno se haces packs y lo que haces es que en, en la casa alejada que tienes en mitad del campo no tienes unos paneles solares mm. te permite de alguna forma eh, usar esa energía entonces hay un proceso de, de digamos de second life que es el que se está utilizando a día de hoy y hay muchas empresas que se están que están haciendo dinero a través de ello mm. <coughs> Y por otro lado, eh, lo que hay es un proceso de desmantelamiento de las baterías, uh -huh. donde es un proceso que el problema que hay detrás de eso es que es, consume mucha energía para ser capaz de, una vez que se han desgastado los la y el gato, los electrones sí. era una forma de extraer la parte de cobalto la parte de manganeso etcétera sí, sí esto es esto de la segunda vida de las baterías es muy interesante porque uno de los de las limitaciones de las renovables es que claro tú no guardar energía es difícil entonces si empiezas a tener baterías sobrantes de coches que han perdido un poco de eficiencia no te sirven para tu vehículo pero las puedes utilizar para guardar energía esto puede servir en todo este grid. y había otra cosa de las limitaciones que es la autonomía del coche eléctrico porque claro sí. si las baterías entre carga y y cargas, tienes 40 kilómetros, 50 kilómetros, para ciudad te sirve. Pero para ir de Madrid a Sevilla, quizás no. Pero antes con Pablo, estábamos a, hablando que yo, para el cazador de cerebros, estuve visitando un centro de investigación en Ispra, en el norte de Italia, y allí tenían un cargador de 350 kilovatios que te permite 400 kilómetros cargados en 15 minutos. Ya está. Con esto, porque. Cualquiera persona que conduce 400 kilómetros debe parar por lo menos 15 minutos a tomar un café. Sí. Con esto, o sea, la tecnología ya ha llegado al punto de hacer sí. viables. El, pro el, el, el problema que hay es el, el problema del de huevo y la gallina. O sea, decir, el problema que hay es que ese punto de recarga es un punto de recarga muy caro. Y el problema que hay es que necesitas muchos coches para recuperar esa inversión y los coches a su vez eh, mm. no, no, no se venden porque no hay puntos de recarga entonces ahí hay una dinámica que, que bueno es decir que hay que hay que ir a través de centros de investigación o las propias compañías eléctricas las que de alguna forma invierten esos puntos de recargas y rompen ese círculo vicioso mm. pero la sensación de que idea. la tecnología ya está preparada sí eso sí hay una idea que me maravilla para almacenar energía de una manera muy sostenible, que es mandar agua para arriba. Sí, ¿no? como en el hierro, Te gastas ¿no? el exceso de energía en mandar agua para arriba y cuando la necesitas, la dejas caer por una presa y... y España, se es, España es de los países que más... Eh, se llaman centrales de bombeo hidráulicas, tenemos. Ah. tenemos la de, sí, la... Me gusta más mandar agua para arriba que... el central de bombeo hidráulico. Sí, sí. Bombe... Vamos, consiste básicamente en subir agua a un embalse superior. Tenemos... A... Hay una muy grande que tenemos en... Pues bueno, que hay en varios ríos, en Villarino, que está cerca de Portugal, tenemos en Valencia, Cortes la Muela, tenemos... Eh, vamos, el tema de la de corona del viento. ¿eh? Mira, está sí, bien raro. ser pioneros en eso. Oye, déjame saludar a Teresa en Lugo, que creo que quería preguntar algo que tiene que ver con lo que estáis hablando y quizá la pregunta es para ti, Pablo. ¿Estás por ahí, Teresa? Buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? <laughs> Perdonar que me he colado. Nada, no nada. Bueno, estarías. <laughs> este es tu programa más que el mío. Venga. <laughs> bueno, es que el otro día iba conduciendo y creo que os iba escuchando y escuché una noticia que yo sola empecé a dar saltos en el coche, aunque no es de ahora que es, eran unos españoles que ya han perfeccionado esto de crear combustible sostenible a partir de aguas residuales. Y crean como una especie de gas y decían que reducían un 80% las emisiones del CO2 respecto a, a bueno a los combustibles normales. Me parece que es una notición tan, 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 no sé, trascendental vale. que en España va a que no hablara ahí de esto. O sea, residuos fecales eh, usados como sí, biomasa para de agua... combustible de coches. Sí, convierten a través de, de las aguas residuales, hacen un, un gas, un gas que no contamina. Bueno, pues aquí voy a dejar la pregunta, a ver si alguno se anima. el metano. Eh, el, Pablo Gracias, es el, es el experto. Bueno, el uso del metano y sí. vamos de los residuos orgánicos es una cosa que se ha venido usando muchos años sí. para producir el famoso biogás, que después, lo que pasa es que vamos, siempre el proceso ha sido utilizar biogás para convertirlo en energía eléctrica. Para combustión, bueno, está, ¿eh? bueno algunos, no me acuerdo en qué ciudad hay algunos autobuses, autobuses ya prototipos que, que se alimentan con metano obtenido de, la, de estas fermentaciones. ¿eh? Y, y qué? no sé si nos da, nos da tiempo para un tema así. Pero qué, qué resistencias hay a toda esta transición, es decir. Imagino que los fabricantes de coches, cuando dices, no, es que el coche va a ser compartido, no hace falta que cada persona tenga un coche, pues muy contentos con esto no deben estar. No. Y, y, y la industria petrolera. Eh, Subvenciones no va a dar. Mucho que... dinero tiene en esto como para. Y, y, bueno. y poder tienen. O sea, ¿hay, ¿hay resistencia fuerte de estos lobbies o no? Yo creo que la industria petrolera, o sea, es, es muy simplicista al decir que que, que solo venden gasolina, es, venden queroseno, venden asfalto, venden aceites, venden detergentes, entonces bueno. Pero sí que es cierto que, que va a haber un cambio tecnológico, y ese cambio tecnológico pues nos va a obligar a toda la industria del sector a reconvertirse de alguna forma. Claro que eso, ¿no? ¿Tú qué coche conduces, Pablo? Yo conduzco el metro. <laughs> no, no. Eres de los que no tienen el coche. No, el todo. metro se conduce solo. Pablo Frías, que es director del Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible en la Universidad de Comillas. ejerce allí como profesor e investigador y tiene entre manos algo que tiene que ver con el aire, pero no nos lo ha querido contar porque es secreto de Gracias, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta bien, Hay una pregunta rapidísima, me parece, por teléfono. A ver si podemos todavía. Rosa de Huesca, ¿estás por ahí, Rosa? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola, hola buenos días. Javier. Adelante. Sí, sí. Bueno, realmente la duda es que creo que es que no, pero bueno, lo pregunto porque yo lo hago y así me, me tiraré más tranquila. Es que yo reutilizo las botellas de plástico con agua. Vale. Los meto en la nevera la mayoría de ellos, pero ya tengo un montón y, y es que estaba pensando, no sé, creo que no los voy a reutilizar. Ay, por lo de los pero microplásticos. Que... Ah, vale, vale. Bueno, por, bueno, no solo por los microplásticos, por las transferencias yeah. que yeah. que puede haber entre los botellines y el agua. Bueno, es que yo lo reutilizo mucho. Yeah, vale, Rosa, gracias. Un beso. Uh, eh, no, no puedo dar una respuesta tan rápida, ¿no? Además, eh, no, no, lo, no lo sé, pero nos comprometemos a responderla. El domingo que viene, a las diez y media, la solución. Pero es tu piña, Javier San Pedro. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino.